Histórica, el espacio del Jardín de los Patos. Las primeras noticias sobre este espacio tienen relación con el balneario y la salida y aprovechamiento de las aguas usadas en el baño desde la antigüedad. Las referencias documentales sobre la existencia de una balsa o estanque que recogía las aguas procedentes de los baños y eran conducidas por una galería subterránea ha sido documentada en varios tramos, posiblemente con antecedentes medievales, tal y como recogen diversas fuentes escritas. En las actas capitulares municipales de la segunda mitad del siglo XIX hay numerosas noticias sobre esa balsa o estanque situado en el entorno del actual jardín, donde se depositan las aguas del baño y balsa nueva situada en la calle de los Olmos, antes de las Acacias, después de Simón García y ahora de la Feria. Y se añade que el terreno que ha de quedar por razón de inutilizar la balsa pedida se ha de dedicar a paseo público o a otro objeto de ornato. La segunda parte de la historia de esta plaza es la Plaza Nueva del Mercado y del Teatro en el siglo XX. Posiblemente la balsa se colmataría a finales del siglo XIX y nacía así un nuevo espacio público. La Plaza Nueva o Pueblo Nuevo o del Mercado, junto a la calle de los Olmos, que pronto acogería el mercado semanal de los martes del 11 quincalles. En 1918, con la construcción de una nueva fuente pública de cuatro caños, denominada de Santa Emilia, construida y promovida, al igual que la de la Concepción, por el industrial alameño que había hecho fortuna en Cuba, don Lorenzo Rubio Sánchez, se ampliaban los servicios de acopio de agua para beber para esta zona urbana conocida como Barrio de la Olla. En las excavaciones realizadas en el año 2001 se documentó parte de la canalización cerámica que bajaba soterrada desde la fuente del caño por la actual calle de la Feria hasta el centro del jardín, así como otras canalizaciones de los siglos XVIII y XIX recuperadas bajo los pavimentos modernos. La Plaza del Teatro, cuando se construyó el Salón Espuña en 1923, o del Mercado, como se le llamaría después, junto a la calle del insigne profesor don Simón García García, que antes había sido calle de los Olmos, de las Acacias actualmente de la Feria, pasaría a denominarse calle del Generalísimo en el año 1939, continuando como centro de la vida social y festiva de la villa. Paseos, reuniones, noviazgos, taxis, juegos, desfiles, hasta la construcción del jardín en el año 1952. De lo que no cabe duda es de la ausencia total de las estructuras de habitación de ninguna época, de lo que se deduce que siempre ha sido un espacio abierto desde la antigüedad, relacionado estrechamente con estructuras hidráulicas vinculadas al agua de los baños. En cuanto al primer jardín de Alhama, en el año 1952, el jardín de Bazarreche y jardín de los Patos. El nombre del jardín y de la avenida se puso en honor al almirante don Francisco Bazarreche y Díaz de Bulnes, presidente de la Mancomunidad de los Canales de Entaivilla, por su supuesta vinculación a la llegada del agua al pueblo de Alhama, en base a lo cual se llevó a cabo el jardín y la fuente denominada de Bazarreche por el busto del almirante que la coronaba. Como reconocimiento a estas no documentadas actuaciones, el Ayuntamiento de Alhama promovió la realización de un jardín que ocupaba todo el espacio rectangular existente, con una fuente principal que tiene como centro una columna central coronada por el busto del almirante, inicialmente en piedra, el actual de bronce que fue retirado hace unos meses, fue realizado por Amando Fundiciones y se colocó hace unos años por haber caído el anterior de forma accidental. Los adornos y los vasos son motivos marinos, como los hipocampos o caballitos de mar, y el ancla y las veneras que sirven de vasos receptores para el funcionamiento de la fuente.
el alcalde de Alhama, don Constantino López Méndez, y de hoy diseñó el jardín con conceptos arquitectónicos, columnata, escultóricos, diseño de la fuente y busto y decorativos, como las decoraciones de las anclas, motivos marinos de cartos rodados, blancos y negros, sobre argamasa de cemento, aplicando sus conocimientos adquiridos en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, de Madrid, en pintura y escultura y utilizando su inspiración en el mundo romano. Todo el conjunto de la fuente constituye una gran escultura pública realizada en piedra batel, cuyos bloques de piedra se trajeron de las canteras alicantinas, especialmente de la zona de Lleida. Fue tallado por la familia Provencio, Antonio Provencio Martínez y sus hijos, José, Paco y Juan, siguiendo el modelo que había diseñado don Constantino López. El hermano de Antonio, Francisco Provencio Martínez, realizaría el vaso de la fuente en piedra arenisca traída de las canteras de la Muela de Alhama. El jardín sería inaugurado el 11 de noviembre de 1952 con la asistencia del propio almirante y el resto de autoridades y vecinos de Alhama. Los trabajos de construcción del jardín serían supervisados por el maestro de obras de la villa, don José Carreta. Y la ejecución material la llevaría a cabo don José Martínez López, el maestro mío, que dirigió un equipo de albañiles de varias personas, entre las que sabemos que participaron su hijo Perfecto Martínez del Miglo, el Moreno, y su hermano Pedro o Pedro Provencio, el Trinca, entre otros, y en cuyos trabajos desarrollaron todas sus habilidades arquitectónicas y decorativas. Tanto el revestimiento de los bancos, el interior de la fuente y las columnas pequeñas del centro eran azulejos de colores, rectangulares y biselados. El valor cultural viene determinado, por tanto, como testimonio histórico del origen de un espacio que se había transformado de una plaza pública, diáfana y espacialmente libre en la antigua plaza del teatro, y finalmente en un jardín de inspiración clásica con dos filas de columnas laterales, dejando en el centro la fuente principal dedicada al almirante. Tanto la remodelación del año 1982 como la que se llevó a cabo en el año 2011 no han cambiado sustancialmente la antigua imagen del jardín del año 1952. Y aunque entonces se incorporaron las columnas de hormigón visto y un nuevo pavimento, ahora de nuevo, en este proyecto final de los años 2010-2011, se añadieron nuevos elementos de revestimiento como el cercadís de colores que le dio un gran colorido a las jardineras y bancos y un nuevo pavimento de travertino y piedra natural del cabezo gordo, creando una plataforma única al mismo nivel que la de la calle La Fría. Un ancla y el antiguo escudo de la villa de cantos rodados blancos y negros, realizados por don Andrés Martínez Pérez, de Construcciones Glorián, recuerda los antiguos motivos decorativos del jardín que permanecen conservados bajo esta nueva plataforma. La historia permanecerá in situ, documentada en este lugar, roca natural con conglomerados y dolomías, canalizaciones de agua, pistas de baile de cemento, cañerías, pavimentos de cantos rodados, etc. Cuando a finales del mes de marzo de 2011 finalizaron las obras de remodelación del Jardín de los Patos, la imagen del lugar sería diferente. Sería diferente a la valsa existente hasta finales del siglo XIX, diferente a la plaza del mercado de principios del siglo XX, al jardín de Bastarreche realizado en 1952 o al jardín remodelado en el año 83. Sería una imagen diferente para los que han conocido su historia más reciente. Las obras de remodelación del Jardín de los Patos, dirigidas por la arquitecta municipal Sonia Medelli en el 2011, contribuyeron a engrandecer de nuevo este jardín, el primer jardín de Alhama. Ahora me gustaría hablar sobre las actuaciones que se han llevado a cabo entre diciembre y enero de este año en esta fuente. En cuanto a conservación y restauración, el acuerdo del pleno de 28 de marzo de 2017 aprobaba por mayoría el informe del presupuesto de la comisión formada en relación a la ley 52/2007, conocida como de memoria histórica, en la que se proponía, entre otras propuestas aprobadas por unanimidad de los miembros de la comisión, la retirada del busto del almirante Bastarreche, que se llevó a cabo a finales del año 2017. La justificación de tal retirada venía dada por el citado acuerdo de pleno y el informe de la comisión, en la que se explicaban las circunstancias documentadas sobre la actuación del almirante durante la guerra civil, participando en la misma con acciones de muerte sobre población civil y reseñadas ampliamente en los informes de fecha de febrero del 17 y aprobados en el pleno el 28 de marzo de 2017. El busto se ubicaría en el archivo municipal. Con este motivo, y junto a la colocación de una nueva escultura, el Ayuntamiento de Alhama consideró importante realizar la restauración de la fuente, en la que se observaban deterioros importantes provocados por la antigüedad, los materiales y los agentes atmosféricos, que junto al flujo del agua que sigue brotando de la misma han ido actuando sobre ella.
Con este objetivo, desde la Concejalía de Cultura y Patrimonio se encargó un trabajo de conservación y restauración sobre la fuente principal del Jardín de los Cabros. Dichos trabajos se le encargaron a la empresa Arte Naturaleza, con amplia experiencia en trabajos de restauración arqueológica y arquitectónica. La dirección de las actuaciones sobre la fuente ha estado a cargo de las restauradoras doña Olga Briones Jiménez y doña Esther Piñera Morcillo, junto a personal del Ayuntamiento de Alhama, de las Concejalías de Cultura y Patrimonio y Obras y Servicios, y el propio escultor don Juan Provencio Aledo, que han participado en los trabajos realizados. El objetivo prioritario ha sido la recuperación de la unidad potencial y formal de la fuente para asegurar su estabilidad y facilitar la arquitectura visual. El trabajo se ha desarrollado en fases de limpieza, tratamientos con productos consolidantes e hidrojugantes, biocidas, consolidación química y física con reposición de faltantes, donde había una pérdida importante de piedra, caso de un fragmento del detalle en piedra de una cuerda que faltaba y que ha sido tallada y colocada por el mismo escultor Juan Provencio Aledo, utilizando un mortero especial donado por la empresa Gemarsa, y finalmente se ha realizado una reintegración cromática final que entona todo el conjunto. Respecto a la nueva escultura, la fuente de este jardín, coronada por el busto del almirante Bastarreche, fue una de las afectadas por la aplicación de la Ley de Memoria Histórica y, por acuerdo por mayoría del Pleno 28 de marzo de 2017, se acordaba retirar el busto y realizar una nueva escultura. El encargo de la escultura se le hizo a don Juan Provencio Aledo, escultor e hijo menor de don Antonio Provencio Martínez, que había realizado con su equipo de canteros y escultores todo el conjunto escultórico en piedra en el año 1952. El autor lo ha denominado alegoría del agua, simbolizando la importancia del agua para los campos y para la vida y el trabajo de los alameños, teniendo como elementos unas manos, una caracola y el agua, posiblemente ofreciendo una correspondencia con los motivos relativos al agua de la propia flor. La obra, destacar, que ha sido donada gratuitamente por el escultor al Ayuntamiento de Alhama de Murcia y a todos sus vecinos. También hemos incluido en este conjunto escultórico una placa de acero inoxidable con un poema de Magdalena Sánchez Lesa. Desde el Ayuntamiento de Alhama se le solicitó a la escritora alameña Magdalena Sánchez Lesa un poema para colocar en la fuente con motivo de las actuaciones que se iban a llevar a cabo. El poema titulado Primavera, que ha sido realizado expresamente para esta fuente de los Caballitos de Mar por parte de la escritora, ha quedado colocado a pie de la misma, grabado sobre una placa de acero inoxidable que tiene como base otra placa de acero corte. La propuesta de los materiales fue realizada por la arquitecta municipal, considerando que eran los más adecuados para el objetivo previsto, y el trabajo lo ha llevado a cabo la empresa Medici. En cuanto a la cubrición de las letras relativas al almirante Bastarreche en el puerto central de la fuente, para cubrir las letras en resalte sobre la propia piedra que decía al almirante Bastarreche a la más agradecida, la propia arquitecta indicó que debía ser el mismo material, especie de acero inoxidable en relación a la placa situada al pie. Sobre estas letras esculpidas en la piedra que hacían referencia al almirante Bastarreche y al año de realización de la fuente, se plantearon varias posibilidades sobre su tratamiento, al ser afectadas también por la conocida Ley de Memoria Histórica, optando finalmente por la cubrición de las mismas, estudiando el asunto con la Concejalía de Urbanismo, la Concejalía de Cultura y el equipo de restauración junto al Servicio de Patrimonio Histórico de la Región de Murcia. Se consideró de común acuerdo que se debían aplicar los principios de conservación y respeto al original junto a la inalterabilidad del bien, no provocando acciones irreversibles. Ha quedado visible el año esculpido en números romanos que habría sufrido una pérdida de material que ha sido reintegrado mediante la aplicación de morteros especiales donados por la empresa Gemarsa. En esta actuación de conservación y prohibición, como medidas alternativas, ya se habían llevado a cabo sobre los símbolos de época franquista que aparecieron en los pavimentos del jardín y que se excavaron, consolidaron y protegieron con los procedimientos indicados en restauración durante las obras de remodelación del Jardín de los Patos en 2011. Paralelamente a esta actuación de restauración, se han llevado a cabo otros trabajos de revisión y reposición del alumbrado de la fuente, desagües y entorno del propio jardín por parte de la Brigada de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Alhama de Murcia. Como conclusión final, un espacio histórico que fue balsa, que fue una plaza y que finalmente es un jardín, se muestra de nuevo con una imagen renovada y actualizada para el futuro, pero conservando el pasado. Su evolución histórica ha quedado protegida y conservada con la metodología adecuada para las futuras generaciones.
El trabajo de conservación y restauración llevado a cabo en la Fuente de los Caballitos de Mar del Jardín de los Patos ha permitido asegurar la vida histórica de la fuente realizada en una piedra relativamente blanda, batey, sin olvidar las labores de mantenimiento periódicas que deberán llevarse a cabo como cualquier escultura pública expuesta en calles o jardines. Los nuevos elementos incorporados amplían la dimensión histórica del Jardín de los Patos, con una nueva escultura de Juan Provencio Aledo que acoge el simbolismo del agua y en el propio jardín que construye un espacio de reunión lúdico y recreativo para alameños y visitantes. El poema Primavera de Magdalena Sánchez Lesa acoge también la evocación del agua e integra palabras de generosidad y de esfuerzo, compartiendo la simbología de las flores en primavera con este primer jardín de alama. Ahora, después de contar toda esta cronología relativa al jardín, espero que hayáis tomado nota de toda esta historia. Estamos hoy a 20 de enero de 2019 y vamos a proceder a al descubrimiento de esta nueva escultura de mano de la alcaldesa, doña Mariola Guevara Cava, y también del poema de Magdalena Sánchez Lesa, y también de la escultura, como he comentado, del escultor Juan Provencio Aledo. Así que les pido, por favor, que se aproximen a la fuente para proceder. Está procediendo a descubrirlo. Un aplauso. Voy a invitar al escultor, pues, si quiere decir unas palabras, Juan, que nos acompaña esta mañana. Si quiere hacer un comentario sobre su cultura, sería muy interesante. En mí a la hora de realizar la escultura. Para mí era un sí y un no, pero al remate me convirtieron. Me tocaron el lado más sensible y eran mis padres, mis hermanos, toda la gente que trabajó en la fuente. Y Alhama tiene mucha historia sobre la piedra. Mucha historia sobre la piedra que Alhama no conoce. Mi familia han sido los últimos picapedreros de Alhama, que había bastante grupos de picapedreros y han ido desapareciendo. Y entonces, pues yo ahora me veía obligado a decir que sí. Nada más que por el recuerdo a mi padre, a la gente que trabajó en el taller. Eran gente muy sacrificada, eran gente que no tenía ningún problema a la hora de trabajar, a la hora de tallar, a la hora de esforzarse. Entonces, había una cosa que yo quería mencionar, y era la gente, los trabajadores que tenía la empresa de mi padre en el taller. Eran personas muy sacrificadas, eran personas que se esforzaron de la nada. Era gente que no encontraba nunca ninguna dificultad, nunca. Para ellos fue un reto porque estaban acostumbrados a hacer trabajo en piedra, pero en piedra de la muela, en piedra de tal. Y mi familia, pues estaban acostumbrados a tallar piedra de mármol blanco.
blanco de Macaer, que eran las principales tallas que se han hecho en mi casa, han sido en mármol blanco. Y entonces, pues, me llevó al Santo Cielo con esto de la casa. ¿Qué problema que sea? En el taller trabajaban mi padre, que era el maestro, mis dos hermanos, Diego Redondo Cerón, que era uno más de la familia. Entró al taller a los 7 años. Y el hermano de mi padre, Francisco Provencio Martínez, y su hijo José, los que han hecho las paredes de la Barça. Son gente que se ha esforzado mucho, son gente que ha trabajado por toda la provincia. Han ido sembrando en un sitio o en otro verdaderas obras de arte. Y por eso los menciono aquí, porque son los últimos de la fiesta, que es una lástima que Adama, que era una escuela taller con respecto a la piedra, ahora se haya quedado en nada. Yo soy el último ya, el último de la saga. Y entonces eso fue lo que me decidió hacer la escultura. Quede nadie sin despensa, cuando todos durmamos bajo un techo, cuando no queden brazos sin trabajo, ni me deje tu daño para luego, cuando no queden voces sin oído, ni posponga tu ser para mañana, cuando no quede rabia, ni avaricia, ni un rencor, ni una herida, ni una bala. Cuando cada venganza sea un abrazo, cuando nadie se deje el mundo afuera, cuando hablemos la lengua de las flores, habrá noticias de la primavera. De la restauración, que ha sido muy importante el trabajo de los restauradores y de...
de todas las personas que trabajan en el ayuntamiento, que se han esforzado y han dado lo mejor de sí mismos para que este trabajo se realizara de la mejor manera posible. Técnicos de cultura y patrimonio, de urbanismo, la brigada municipal, los marineros, todas las personas que han participado. De verdad, muchas gracias. Y vamos a terminar el acto con una obra que nos va a interpretar la guitarrista que nos lleva acompañando desde el principio, Natalia Gómez, para cerrar y para terminar este acto cultural de una manera musical. Así que muchas gracias a todos de nuevo y felicitemos el nuevo cambio.